Es lo nuestro, lo de Asturias. Nubes que bajan al suelo y montañas que buscan el cielo con sus cimas de filigrana. Son los recursos de esta tierra, que además produce hombres que gustan de vivir un poco en las nubes por un ideal de justicia y un mucho en la realidad cuando se trata de la lucha por ese ideal. Hombres que sueñan con la libertad y piensan muy seriamente en la independencia de su tierra asturiana. Ahora sí, ahora ya está todo Asturias en pie. Puño en alto sus hombres, como en el octubre heroico de la Revolución Proletaria, como en el otro octubre del Gran Sacrificio a las Puertas de Oviedo. Puño y frente en alto sus hombres, risco y cumbre en alto sus montañas. Todos, hombres y piedras, en erizado gesto de defensa contra los extranjeros invasores. Y además, el milagro que vuelve. Siempre hay un milagro para ayudar a los que luchan por una causa justa. El Armino Tomás, que preside, dedica sus primeras palabras a saludar a los camaradas de los frentes y tiene un recuerdo para los caídos en la lucha. Siente gran satisfacción en presidir este acto en el que se expresarán todas las tendencias ideológicas, políticas y sociales representadas en el Consejo del Frente Popular. Es el primero con este carácter que se celebra, en el que aparecen estrechamente unidos para hacer comprender al proletariado de otros puntos de España que aquí ya estamos unidos para luchar contra el fascismo. Es indudable que para hacer esta unión hemos tenido que sacrificar postulados queridísimos, pero en momentos como este llegamos a la conclusión de que hay que dejar todo lo pasado, incluso aquellos principios que nos son tan queridos y que habían sido la causa de que nos encontrásemos separados en la lucha que la clase capitalista nos presentaba. De esta guerra habremos de salir completamente unidos, como combina la clase trabajadora, porque sin la unión no seremos capaces de llevar a cabo una obra real y definitiva. Conste, pues, que estamos unidos para derrotar al fascismo y que además nuestras organizaciones políticas y sociales están en conversaciones para que esta unidad continúe después de la guerra, por ser necesaria antes y después de esta. juntos vivimos la experiencia revolucionaria de estos últimos años unidos empuñamos las armas en octubre juntos sufrimos los trallazos sangrientos de la represión como hermanos de clase nos levantamos para aplastar la sublevación criminal provocada por lo más podrido de la reacción española los hechos de la guerra civil han enriquecido la experiencia revolucionaria de la clase obrera mostrándole en su alianza con los campesinos la vía para solucionar los problemas propios de la revolución democrática, transición a la revolución proletaria, lo ha señalado de una manera práctica los medios para la liquidación rápida de esta guerra que desangra a la España democrática. Siendo uno de los problemas vitales para el Frente Popular la unidad del proletariado, y habiéndonos aproximado grandemente, las heroicas luchas sostenidas y que se sostienen contra el fascismo, y siendo indispensable la unidad de los partidos, para emprender victoriosamente la reconstrucción económica nacional, dando un impulso a la revolución democrática, los partidos socialista y comunista estiman que ha llegado el momento histórico de ir decididamente a la creación del Partido Único del Proletariado, para lo cual se ha constituido la Comisión Provincial de Unidad, proceso cuya culminación ha de ser la fusión de ambos partidos. La unidad no puede, por tanto, considerarse como una maniobra sino como un imperativo histórico, sin el cual los intereses que el proletariado y las masas antifascistas se juegan en esta guerra no pueden ser defendidos eficazmente. Presidió el acto el delegado del Gobierno, camarada Belarmino Tomás. Comenzó diciendo, El consejero de propaganda del Frente Popular de Asturias y León ha organizado una serie de mítines para conmemorar la fecha gloriosa del 16 de febrero. Y digo gloriosa porque fue el 16 de febrero del año pasado, el día en que la clase trabajadora de España, con todos los amantes de la libertad y la democracia, salieron a la calle para vencer a la reacción. Y fue entonces cuando se lanzó a la calle para vencer, y venció. De las urnas salió el triunfo como no era menos de esperar. Aquel gobierno reaccionario que se encaramó en el poder en 1933, tan pronto como se hizo cargo del poder, comenzó a destruir la obra de un gobierno republicano que si bien no era un gobierno socialista, era por lo menos un gobierno en el que estaba representada la clase trabajadora y los elementos de izquierda del país. Comenzó a deshacer toda la legislación social, a revocar todas las leyes del primer bienio. Y claro está que la clase trabajadora, viendo cómo se desarrollaban las cosas, no pudo transigir por ello. Y principalmente la clase trabajadora asturiana, supo derrochar valor. Estuvo quince días luchando en las calles. Fue dueña de Asturias hasta que trajeron a los moros que, en estado de salvajismo, cometieron los crímenes más nefandos como aquellos del Trimotor, la sala del Orfeón y demás ya conocidos. A la mayoría de los que os encontréis aquí, que sois trabajadores, os habrá tocado sin duda el chinazo de la represión. Aquí venimos hoy la clase trabajadora que supo luchar, a conmemorar la fecha del 16 de febrero de 1936, en que triunfamos en las urnas. Venimos a deciros que nosotros estamos dispuestos a llegar hasta el último momento para que el fascismo no triunfe. Fue Belarmino Tomás el que salió después al balcón de su despacho para dirigirse a la concentración. Empezó por saludar a la masa imponente que formaba en el acto, así como a sus organizaciones, en nombre del gobierno al que representa en estos momentos. Saluda también a quienes luchan en las trincheras para aplastar al fascismo que apela a otros países. Dice a los organizadores que transmitirá al gobierno este acto de solidaridad que se celebra en Gijón y en los demás pueblos de Asturias. Él hará esto gustoso pero tiene que decir a todos que no solo con los actos de manifestación se apoya el gobierno, por lo que pide a todos que no se circunscriban a esta, sino que ponga cada uno de su parte cuanto pueda y deba para mantener la disciplina y la cohesión. Para ayudar al gobierno en todos sus actos, continúa Belarmino Tomás, de nada servirá esta manifestación si mañana o cuando se disuelva se va en contra de cuanto aquí propugnamos. Por eso pido a todos en nombre del gobierno que este acto de simpatía permanezca vivo, pues en caso contrario de poco servirá pasear por las calles. Es preciso el respeto de los unos a los otros, la disciplina, el orden. Ahora España no la gobierna unos cuantos. Están representados en el gobierno todos los partidos, desde los libertarios hasta los republicanos. Por eso hace falta la unidad, el entusiasmo. A tal propósito, recuerda las palabras del compañero Mayad que las batallas son obra de momento y la reconstrucción de muchos años. De ahí que pongamos nuestra atención tanto en las trincheras como en la retaguardia. Las últimas palabras del delegado del gobierno fueron estas. Camaradas manifestantes, ánimo, adelante, entusiasmo y que cada uno de nosotros se convierta en policía para que España pueda darse el régimen que se quiere dar, el de los trabajadores pide que el fuerte aliente al débil para llegar al final victoriosamente. Grandes aplausos y estentorios vivas al gobierno y al Frente Popular acogieron el final del discurso de Belarmino Tomás. A las 12 de la mañana de ayer volvió a reunirse el Consejo de Asturias y León en Junta Extraordinaria. Preside Belarmino Tomás y asisten los consejeros de Agricultura, Instrucción Pública, Asistencia Social, Comercio, Obras Públicas, Industria, Trabajo, Marina, Justicia, Hacienda, Pesca, Sanidad y Propaganda. Se examinó con todo detenimiento la situación del norte y el Consejo acordó que, dadas las graves circunstancias por que pasa la provincia de Santander, convenía tomar medidas radicales que afianzasen nuestra moral combativa. Para ello, el Consejo de Asturias y León acordó por unanimidad hacer público el decreto que hoy se insertan en los periódicos y que ayer se dio a conocer por la radio. Por dicho decreto, el Consejo asume la plena responsabilidad de mando soberano en el territorio de su autoridad. Quien repasa en su memoria hechos históricos, hallará la confirmación de que una ciudad sitiada asumió siempre la integridad de su responsabilidad. Dos encontradas corrientes coinciden en el punto de esta necesidad: una, la dificultad, cuando no la imposibilidad, de consultar las decisiones con el supremo poder político del país. Otra, la inaplazable urgencia de resolver minuto por minuto. Los medios actuales de ataque y defensa en la guerra imprimen a los movimientos tal rapidez, fuerzan hechos a tan larga distancia, que bien pueden asimilarse el caso de una provincia o región sitiada hoy al caso de una ciudad y su contorno sitiado antaño. Caracteriza a una ciudad o región sitiada la desaparición de líneas divisorias entre lo civil y lo militar. Todo se funde en la estrechez de combatir por salvar la propia vida. No queda espacio detrás del frente para actividades propias de la paz. No hay frente militar y retaguardia civil. Todo es frente. Siendo todo frente, siendo todo un conjunto indiferenciado, ese frente, ese conjunto, no puede ser más que civil. El poder civil invistió a los militares con una especialidad que reasume cuando lo estima pertinente. Otra interpretación es pretorianismo, el funesto pretorianismo causa de la actual desdicha de España. El Consejo Interprovincial de Asturias y León, por las razones expuestas, cree llegado el momento de asumir la plena responsabilidad del mando soberano en el territorio de su autoridad. Da por supuesto el asentimiento del gobierno de la República, la República cuyo bien e integridad es el anhelo de todos. Adopta la resolución que sigue en plena serenidad y dispuesto firmemente a imponer serenidad al que quiera perderla. Seguro de contribuir a la indudable victoria sobre el fascismo en España. De conformidad con todo lo expuesto, el Consejo decreta. Artículo primero. El Consejo Interprovincial de Asturias y León, a partir de la fecha y hora de este decreto, se constituye en Consejo Soberano del Gobierno de todo el territorio de su jurisdicción y a él quedan íntegramente sometidas todas las jurisdicciones y organismos civiles y militares que funcionan y funcionen en lo sucesivo dentro del referido territorio. Artículo 2. El propio Consejo Soberano, a la vista de los acontecimientos favorables que se produzcan en el curso de la guerra, determinará el momento de despojarse de las funciones soberanas que hoy asume. Artículo 3. De este decreto se dará cuenta al Gobierno de la República para su convalidación, sin perjuicio de su absoluta vigencia, impuesta por imperio de las circunstancias, desde este mismo momento de su promulgación. Dado en Gijón, a 24 horas del día 24 de agosto de 1937. Belarmino Tomás, Presidente, Partido Socialista, Minero. Segundo Blanco González, consejero de industria en representación de la CNT, aparejador y maestro. Onofre García Tirador, consejero de trabajo en representación de la FAI, metalúrgico. Rafael Fernández. Consejero de Hacienda en representación de las Juventudes Socialistas Unificadas. Abogado. Luis Roca de Albornoz. Consejero de Justicia y Orden Público en representación de las Juventudes Socialistas Unificadas. Agente de viajes y funcionario de Hacienda. Valentín Calleja, consejero de Marina Mercante, representación de la UGT. Ramón Álvarez Palomo. Consejero de Pesca en representación de la FAI. Panadero. Juan Consejero de Instrucción Pública en representación del Partido Comunista. Ferroviario. Ramón Fernández Posada. Consejero de Sanidad en representación de las Juventudes Libertarias. Profesor. José Maldonado. Consejero de Obras Públicas en representación de Izquierda Republicana. Abogado. Maximiliano Yamedo, Consejero de Asistencia Social en representación de la CNT. Amador Fernández Montes, Consejero de Comercio en representación del Partido Socialista. Minero. Aquilino Fernández Roces. Consejero de Comunicaciones en representación de la OGT. Minero. Gonzalo López. Consejero de Agricultura en representación del Partido Comunista. Minero y metalúrgico. Antonio Ortega, consejero de propaganda en representación de Izquierda Republicana, profesor y escritor. Las razones que hemos tenido para adoptar la resolución que hemos adoptado están expresas en el preámbulo del decreto por el que hemos asumido la autoridad soberana del territorio. Allí se explica por qué hemos entendido llegado el momento de atribuirnos por entero la responsabilidad plena de todo lo que en Asturias se haga. Y al hablar de este hecho nos importa sobre todo repetir nuestro acatamiento a la República Española y al gobierno que la rige. El Consejo Provincial de Asturias y León se hace cargo de la autoridad soberana de la provincia porque ese es el modo de garantizar la victoria que necesita la República Española. No creemos que haya nadie tan insensato que piense en cantones cuando es el conjunto de todos los esfuerzos de España lo que ha de darnos la victoria sobre el fascismo. Dando por supuesta la conformidad del Gobierno, ya lo hemos dicho, hemos tomado la resolución que motiva las palabras presentes que os dirijo en nombre del Consejo Soberano de Asturias y León y como presidente de él. No cabía pensar en oposiciones a nuestra decisión cuando la hemos tomado todos los representantes de las fuerzas del Frente Popular, es decir, el pueblo todo, puesto que su representación total ostentamos desde el momento en que al comenzar la resistencia a la sublevación facciosa nos designasteis para la misión que estamos esforzándonos en cumplir. No cabía pensar en oposiciones que solo podían provenir de traidores o de ciegos, pero aunque no cabía pensar en ellas, nos produce la mayor satisfacción poder comunicaros cuál es la espontánea adhesión que se han complacido en mostrarnos todas las personas en cuyas manos ha depositado la guerra altas responsabilidades. Los mandos militares, dando ejemplo de conciencia de la situación, con recta interpretación de sus deberes para con las causas que defendemos todos, han querido hacer expresa declaración de su actitud. Su actitud es luchar bajo el gobierno del Consejo Soberano, con decidido espíritu y acrecido entusiasmo, hasta coronar la victoria que nos debemos. Nadie que juzgue los hechos con sana razón, nadie que no sea un cobarde deseoso de ofuscarse para no percibir sus propios miedos, ha podido desconocer jamás que la situación del norte de España en la guerra civil era y es difícil. Codiciadas estas tierras del norte por su riqueza y su organización industrial, aisladas entre el mar y la presión facciosa, vida dramática habíamos de vivir, días rigurosos habíamos de pasar. En ellos estamos. Propiamente, ni un solo día desde que la guerra civil se inició ha dejado de ser áspera prueba para nuestra serenidad y esfuerzo. La queda de Bilbao y la presión sobre Santander aumenta el peligro y ha de aumentar también nuestra decisión. Esta faja de tierra en que vivimos, que todos defendemos, tiene una significación que ha de ser nuestro orgullo, porque representa nuestro gravoso deber cumplido. Aquel que mientras apoye sus pies en este territorio sienta flaqueza y crea que hay nada más fuerte que nuestro juramentado esfuerzo contra el enemigo, no merece pisar esta tierra. Es un despreciable traidor, indigno de mirar a la cara al hermano, al hijo, al compañero que tiene en nuestras trincheras, o de recordar al que dio la vida con los ojos clavados en la victoria. Y hay mil modos de ser un despreciable traidor. Uno de ellos es hurtar el propio esfuerzo, y otro desconfiar de la eficacia del ajeno, y otro negar que lo haya, negando la realidad de Popeya que nuestros ejércitos viven, y otro afligirse con el episodio infortunado y darle proporciones de catástrofe. Estas últimas palabras revelan claramente a todos que el Consejo Soberano de Asturias y León conoce las distintas caras que puede ofrecer el enemigo dentro de casa. Ya podéis figuraros. Pero no está de más decirlo, ¿cuál habrá de ser nuestra actitud contra todo género de traidores y de cobardes? ¿Contra cualquiera que se aparte en lo más mínimo de la misión que en el frente de batalla o en la vida de las ciudades organizadas para sostener este frente le sea asignada por este Consejo Soberano? No se atribuye un organismo momentos como los presentes funciones de la más alta responsabilidad para permitir que nadie juegue con sus mandatos, alto ni bajo, militar ni civil. Podríamos decir que estamos dispuestos a mantenernos en el puesto que nos ha correspondido por azares de la guerra mientras un solo soldado empuñe las armas para defender la República. Pero es que nuestro deber llega más allá. Llega a obligar a que empuñe las armas todo el que tenga que empuñarlas y que no las abandone ni flaquee sin que caiga sobre él la más rigurosa sanción. Nuestra misión no es de muerte heroica, sino de salvación, de lucha sin tregua, de victoria. Es a la victoria donde vamos. Peligro Norte y falta Junta Delegada Norte. Constituye ese Consejo Asturias junta con poderes civiles y militar. Siempre órdenes gobierno. Hoy más que nunca adhesión inquebrantable. Esta medida estimamos la sumamente necesaria para salvar Rincón Asturias. Lucharemos por república hasta morir. Esperamos apruebe. La cometida sangrienta del fascismo invasor en el norte nos ha puesto en franca defensiva, de resistencia tenaz. Para ello es necesario, en primer lugar, que centremos gran parte de nuestros entusiasmos y esfuerzos en la fortificación, haciendo de Asturias una fortaleza inexpugnable. Y teniendo en cuenta que el aprovechamiento de las energías humanas es factor decisivo, la Comisión Militar del Consejo de Asturias y León dispone con carácter obligatorio. Primero, se declara permanente el trabajo de fortificación de las brigadas compuestas por los ciudadanos comprendidos en la disposición de las 60 horas y cuantos otros grupos se encuentren hoy en la gran tarea de fortificación. Segundo, la jornada de trabajo en las fortificaciones es ilimitada. Nadie puede alegar en esta situación grave de la guerra, derecho a alguno sobre jornadas que pueda disminuir nuestra capacidad defensiva. Tercero, los jefes que en cada sector dirigen los trabajos de fortificación tienen facultad, de acuerdo con los consejos municipales respectivos, de reclutar a los hombres que les sean necesarios de los comprendidos en las 60 horas, hayan cumplido o no este deber. Cuarto, tienen también la facultad de reunir por pueblos o consejos, según convenga más a la buena marcha de las fortificaciones, todas las herramientas que existan y que no sean utilizadas en esta época en trabajos de campo. Quinto. También podrían disponer de caballerías, carros y otros medios que existan en los pueblos para abastecimiento de materiales de fortificación y víveres para los que en ella trabajen. Sexto. Los que en estos momentos se negaran o regatearan siquiera todo esfuerzo, serán considerados como facciosos y tratados como tales. para que de ello se dé cuenta el gobierno, hemos de indicar someramente cuál es en sus diferentes aspectos el estado de los medios con los que hemos de valernos frente al enemigo. El ejército del norte, mermado por una guerra de trece meses y que además de las bajas sufridas en la ofensiva vasca y en los ataques a Oviedo ha tenido últimamente las considerables amputaciones producidas por el desmoronamiento de la provincia de Santander, cuenta aproximadamente con un contingente de unos mil hombres. Incluyendo en esta cifra sanitarios y fuerzas de intendencia. La moral de estas tropas no puede ser peor, y así se explican los últimos descalabros sufridos y el constante y fácil avance del enemigo, al que se le permite entrar en el territorio estur ocupando montañas de difícil acceso, como las estribaciones de los picos de Europa, sin que para ello se le oponga gran resistencia. Como explicación de lo que antecede, Nótese que los más valientes de los voluntarios de los primeros días de la guerra civil han sucumbido en Euskadi, en Santander y en las lomas de Asturias, y que los cuadros militares están compuestos en su inmensa mayoría por reclutas llevados forzosamente, y que proceden, casi con exclusividad, del campo donde, como es sabido, aún no prendió lo suficiente la llama del ideal en que ha de basarse la formación del héroe. No es posible pensar en nuevos reclutas, porque en el norte, hacía tiempo que se han llamado las quintas comprendidas entre los reemplazos de 1921 a 1939. Por si lo que antecede no fuera suficiente, es preciso recordar al gobierno que se carece de artillería, de máquinas automáticas y de munición en general. Que debido a la postergación en la que se ha tenido Asturias, la pérdida de Santander nos ha dejado sin glicerina, lo que impide la fabricación de explosivos hasta el extremo que nos vemos sin la dinamita imprescindible, no solo para la construcción de fortificaciones, sino para hacer las voladuras precisas en puentes y desfiladeros que acorten al menos el progresivo avance del enemigo. Los evacuados de las demás provincias del norte rebasan la cifra de 100.000, sucios, desarrapados y hambrientos, con los ojos desorbitados y la expresión de horror de la guerra en sus rostros producen en nuestra retaguardia un efecto desmovilizador y pesimista. El único remedio para atenuar este mal, la evacuación al territorio leal de Levante, no está a nuestro alcance por falta de medios de transporte. Hoy hay un solo barco en nuestros puertos, pero la cifra de personas que puede llevar, unos 3.000, hace que el imponente problema de la evacuación siga íntegramente en pie, puesto que a los 100.000 refugiados forasteros Habría que añadir algunos millares de asturianos, mujeres, niños y ancianos, que, por no ser útiles para la guerra, se hará imprescindible llevar a otros lugares. Con ser graves los problemas que imperativamente y con premura plantean los apartados anteriores, aún lo es más el problema del abastecimiento. Tenemos unas 7.000 toneladas de harina, unas 450 de grasa, carecemos de garbanzos y arroz. Y en esas condiciones hemos de sostener una población de 850.000 personas civiles, a las que hay que sumar 300.000 del ejército, ya que sus componentes se les raciona con triple cantidad que los que viven en retaguardia. Y no es necesario hacer un gran esfuerzo para ver la imposibilidad de mantener a 1.150.000 habitantes con las escasas existencias de que se dispone. Lo que ha de deducirse de cuanto antecede no puede ser más desolador. Un ejército en derrote carente de moral. Una retaguardia resignada ante los avances del enemigo y convencida de la impotencia para impedir que continúe un bloqueo fácil que impide el aprovisionamiento. Y un inmediato panorama de hambre. Con estos factores puede, en plazo de horas, producirse un desmoronamiento total. ¿No será necesario, ante esa perspectiva inmediata, que recordemos al Gobierno la historia revolucionaria de Asturias y la furia con que los fascistas habrían de cebarse en los trabajadores y en todos los hombres liberales del país, produciendo con seguridad millares de fusilamientos e incorporando al resto de los combatientes al ejército faccioso para lanzarlos sobre nuestros hermanos de lucha en otros frentes. Serenos, conscientes de nuestra responsabilidad y de nuestro deber, los hombres que componemos el Consejo de Asturias y León, Hemos de ponernos en todo instante a tono con la exigencia de los momentos trágicos históricos que vivimos. Pero nos permitimos insinuar al Gobierno la conveniencia de una solución de carácter internacional que impida la catombe que aquí va fatalmente a producirse, procurando a la vez que nuestro ejército pueda seguir prestando servicios a la causa de la República. Ayer, en los distintos actos celebrados en Gijón, los soldados combatientes han sentido, acaso por primera vez, que el pueblo de Asturias confía en el esfuerzo de su lucha por salvar la libertad de todos. Por primera vez, las palabras de un mítin se dirigen a los verdaderos soldados, a los que ya saben, además de palabras, del sacrificio inmenso de la guerra. El de ayer puede considerarse un día que marca nuevas orientaciones y e enseñanzas para los que hacen y para los que dirigen nuestra guerra. Desde ayer empieza a ser un hecho eso que hasta ahora no había pasado de ser una frase, la unidad de vanguardia y retaguardia. El haber conseguido esto es un triunfo moral y un acierto de los hombres civiles y los mandos militares que han tenido esta iniciativa. Ello ha de contribuir a formar la verdadera moral de victoria. Belarmino Tomás, como presidente del Consejo Soberano, abrió el acto. Dedicó palabras de elogio para los soldados que aquí vienen a representar al ejército, que defiende a sangre y fuego la independencia de nuestro suelo. Tiene palabras de condenación para los que traicionan o flaquean o huyen ante el peligro que cerca Asturias. Dice que él, como encargado de firmar los pases de salida para los que quieren evacuar, asegura terminantemente a los que luchan, que antes prefiere que le corten una mano que dar salida a ningún hombre joven que en estos momentos pueda prestar algún servicio a la guerra. Se comenzó por pedir autorización a los familiares de los que estaban recogidos en varios orfanatos de hijos de milicianos, y estos constituyen el núcleo principal alrededor del que se han ido congregando todos los demás hasta el número de 1.092 niños que navegan en este momento por el Mar del Norte en busca del Ningrado. El Socorro Rojo Internacional y Asistencia Social Asturiana aportaron también sus núcleos para completar la expedición. Forman esta huérfanos de milicianos niños cuyos padres o hermanos luchan en los frentes de Asturias y algunos más evacuados de Santander o recogidos del arroyo por haber perdido a sus familiares o haberse extraviado de estos. Se hicieron las inscripciones para la colonia con todo detenimiento, detallando en fichas individuales los nombres, apellidos, edad, sexo, naturaleza, padres, procedencia y huellas dactilares. Las inquietudes de la guerra han hecho que todos estos detalles no pudieran ser tomados, con la escrupulosidad que el caso requería y la premura del tiempo y el ser elegidos en una extensa zona de las provincias que se hallaban bajo el mando del Frente Popular, dificultaron en parte esta labor. Cuando hubo noticia de la proximidad a nuestras costas de un barco que habría de evacuarnos, se pasó aviso por toda la zona leal, a fin de que los niños designados se concentraran en Gijón. Esta labor de concentración y albergue de tantos niños en una población ya saturada de refugiados Resultó difícil y penosa, porque no encontrando otros lugares más cómodos, hubo de hacerse la instalación en los locales destinados a escuelas, utilizando las aulas de clase y para el abastecimiento las cantinas escolares que en la localidad funcionaban. mm <todiculose> Otro día más de cruel intensidad de la aviación facciosa sobre la indefensa población civil de los pueblos de la retaguardia asturiana. Por la mañana, bien temprano, a las siete y media, cuando aún descansaban los gijoneses, aparecieron sobre la ciudad siete aparatos de bombardeo, que después de dar una vuelta sobre la población, descargaron más de un centenar de bombas, muchas de ellas de gran tamaño. El bombardeo se prolongó durante media hora. Columnas de humo envolvieron la ciudad. El vecindario cundió presuroso a los refugios, mientras los cazas rebeldes descendieron, tratando de alcanzar a los fugitivos con los disparos de sus ametralladoras. Los aviadores facciosos arrojaron su metralla en las calles más céntricas. Muchas casas de cuatro y cinco pisos se han venido abajo. El pueblo gijonés ha reaccionado de manera admirable, condenado con toda energía la criminal conducta de quienes siembran por donde quiera que pasan, el luto y el dolor. Todo el mundo se muestra dispuesto a resistir hasta el último momento, aunque los rebeldes lo arrasen todo. Se ignora todavía el número de víctimas. Las casas destruidas se aproximan a unas 50. También causaron las bombas enemigas daños en la conducción de aguas y otros servicios. Más tarde volvieron sobre Gijón los aparatos extranjeros, sin duda para comprobar los efectos del bombardeo realizado por la mañana. Iniciativa Funciones Plenas Gobierno fue obligada, debido a deserciones ejército, cuyos mandos eran primeros en incumplir obligaciones militares. Tal acto no puede interpretarlo gobierno como rebeldía. Deben conocernos suficiente. Este seguro procedemos todo instante a gran serenidad. Nosotros no culpamos gobierno de nada de lo que sucede en norte y son injustos al decirnos que nos declaramos cantón independiente ya que nuestra única autoridad la reconocemos en gobierno actual, con el que estamos y estaremos siempre dispuestos a defender, dando para ello cuanto fuese necesario. Si gobierno hubiese conocido situación en aquel momento, tengo la seguridad de que no trataría tan injustamente como lo hace. Ejército haya situación moral derrotada, careciendo medios a hacerle pelear. Cuerpo Ejército Euskadi. Santander solo recogió hasta ahora 3.000 hombres los cuales huyen oír primer disparo, con lo cual desmoralizan también nuestras fuerzas. Nosotros hacemos esfuerzos levantar moral. Tengan seguridad que en todo momento sabremos cumplir nuestro deber, ya que en ello nos va la vida, pero queremos apoyo a gobierno, sin el cual nada podríamos conseguir. Distribución víveres existe sin duda mejor organización que en parte alguna. Régimen privaciones padecido forzados razonamientos cuidadosos. No vimos parte alguna gran volumen mercancías dices enviadas. Fíjense tonelaje cada artículo y fecha envío. Teniendo en cuenta censo población y que al efectuar repliegues piérdense cantidades considerables. Dificultades marítimas impiden llegar otros. Municiones fusilería no tenemos. Materias primas fabricación escasas. Todo hace que situación sea angustiosa, aumentando cada hora. Víveres precisamos urgencia garbanzos, arroz, alubias, patatas, aceite, harina y jabón cantidad para 1.200.000 habitantes. Ocupámonos vacaciones Euskadi, Santander, pero no disponemos medios de transporte. Buques fletados no llegan. Lamentamos amargura pesa hombres, gobierno pensando no sea producida en nuestra actitud, pues conoce nuestra sincera adhesión personal, forma en gobierno, estimación y afectos ilimitado. Jamás rehuiremos órdenes gobierno, ni consentiremos nadie rehuya o cifren demasiadas ilusiones, capacidad resistencia militar, supondrá comienzo terror, presagiando serán muchos millares camaradas caerán víctimas fascismo. Defensa personal junto ideas causa discútese es mejor estímulo proseguido pelea, últimos minutos sin que pueda prometerle grandes éxitos, empresas razones apuntadas. Dirección guerra a sus órdenes, como siempre. Situación Asturias ha llegado a su límite. Jefes militares y todo el mundo convencidos que no queda qué hacer. Estamos bloqueados por mar, aire y tierra. Usted verá lo que debe hacer con este glorioso ejército. Si piensa hacer algo, no descuide un momento. Luego será tarde. Ejército enemigos numerosísimo. Ataca todos los días más 40 aviones. Arrasa pueblos y ciudades. Vea si debes exigir sacrificio hasta muerte. Belarmino Tomás dice que ha convocado a esta reunión extraordinaria con objeto de examinar la situación militar, singularmente grave, tanto en el frente como en la retaguardia, para tratar de forma definitiva de la conducta a seguir. Concede la palabra al señor coronel Prada para que informe al Consejo de la situación militar. Camaradas, nadie como el jefe del ejército para ponernos al día de la situación real. El coronel Prada informa que la situación de Asturias se agrava de día en día manifiesta que él ya ha comunicado al gobierno que de pasar el enemigo a la línea del río Sella la situación sería muy comprometida y desesperada si los facciosos llegan a Villa Viciosa da cuenta de la baja moral de nuestros combatientes agravada por el sentir pesimista en la retaguardia pone ejemplos que robustecen sus opiniones dice que ha habido batallones que se negaron a combatir habla de uno de ellos de Sama que acogido a un refugio se negó a salir de él da cuenta de que los soldados decían que los comisarios y oficiales se batieron ellos ya que de entrar los facciosos en gijón a los soldados nada había sucederles aunque había avisado el gobierno de que si las armas que necesitábamos no llegaban a tiempo no servirían de nada aun así no llegaron a tiempo además no sirven para nada son malas y viejas tomamos la medida de pleno acuerdo con el comité de guerra de reducir el frente para poder mantener la eficacia pero aún así, no va a ser posible resistir durante mucho más tiempo y va a ser necesaria la evacuación de parte del ejército. Propongo hacer un repliegue en 24 horas para concentrar las tropas en los puertos de Avilés, Candás y Gijón. Yo puedo coordinar esta operación, pero necesito saber, antes de dos horas, cuántos barcos tenemos disponibles, qué capacidad tienen y en qué puertos se encuentran. Esto puede hacerse hoy, mañana será tarde. Belarmino Tomás dice que hay barcos para evacuar a 50.000 o 60.000 hombres. El mando, hacía tiempo, que todas las embarcaciones estuvieran preparadas con carbón y víveres. Pregunta si el Consejo está conforme con la propuesta del jefe del Estado Mayor. Juan Ambou declara que la política, conjuntamente con los cobardes que huyeron hace días, precipitaron los acontecimientos. Dice que los manejos de la masonería anticiparon los proyectos de evacuación. Estima que es necesario evitar el desmoronamiento del frente oriental y aconseja se proceda a la destrucción de fábricas, etc. El coronel Prada interrumpe para decir que urge determinar lo de los barcos, pues las unidades tienen que recibir órdenes oportunas antes de las cuatro. Aquilino Fernández dice que sobran discusiones y que es preciso tomar decisiones rápidas. El coronel Prada da seguridades de poder realizar el embarque con orden. Onofre García, tirador, propone facilitar al coronel jefe del estado mayor hombres de confianza de las organizaciones para que le ayuden en su tarea sugiere se prepare un barco especial para los hombres de confianza de los partidos Belarmino Tomás dice que debe darse un santo y seña El coronel Prada propone que este sea ya llegó Se acepta y se invita al señor coronel Prada a abandonar la reunión Se va El consejo continúa reunido Belarmino Tomás da cuenta de que al salir ayer el general ruso Dambronsky ofrece al Consejo tres aviones que llegarán esta tarde, si se cumple lo prometido. Dice que por ello es necesario que se sepa en todo momento dónde están los consejeros para avisarlos. Dice que el coronel Prada propuso que en primer lugar saliera a la mitad del Consejo y la mitad del Estado Mayor. Pregunta si se está conforme con esta propuesta. Aquilino Fernández dice que si son los militares los que se han comprometido a hacer la evacuación, Deben ser estos los últimos en salir. Gonzalo López estima que debe salir primero la mitad del Consejo y luego la otra mitad. Rafael Fernández discrepa. Dice que deben salir todos o ninguno. Se acuerda que todos los miembros del Consejo salgan juntos. Belarmino Tomás dice que hay que preparar con toda rapidez la voladura de las minas, las fábricas, etc. Pide se nombren compañeros que se encarguen de la voladora de bombas de achique, ventiladores y máquinas de extracción. Deben inutilizarse también las centrales eléctricas y cortar el cable del plano inclinado de la Florida. Aquilino Fernández manifiesta que cada consejero debe encargarse de la destrucción de aquello que a su custodia esté encomendado. Declara que sobre el particular tenemos órdenes concretas del Gobierno. Se acuerda proceder a la destrucción de todo lo que pueda tener interés de guerra. Rafael Fernández habla del problema que a última hora plantean los presos. Belarmino Tomás dice que hay que respetar la vida de todos los presos. Pensemos, dice, en lo que esto puede repercutir en el ámbito internacional. La guerra no se solventa solo en Asturias y es necesario pensar en la repercusión que pudieran tener nuestros actos. Ramón Fernández Posada manifiesta conformidad con lo manifestado por el presidente, pero estima que si hubiera algún preso caracterizado convendría tomar medidas contra él. Rafael Fernández informa de que los presos antifascistas han sido puestos en prisión atenuada y que a todos ellos se les pondrá en libertad. Hizo solo una excepción, la de aquellos cuatro asesinos condenados por el Tribunal Popular. Se acuerda poner en libertad a todos los presos antifascistas. Gonzalo López dice que de dejar a los presos fascistas con vida, la gente que quede en Gijón sufrirá las consecuencias de tal medida. Aquilino Fernández se muestra conforme con el criterio sustentado por el Consejero de Agricultura y se manifiesta partidario de tomar medidas extremas contra determinadas personas de la retaguardia. Antonio Ortega Fernández se opone y habla de la repercusión que para la causa de la República pudieran tener estas medidas en el extranjero y aún en la propia España. Rafael Fernández opina lo mismo. José Maldonado González dice que debe evitarse cualquier clase de excesos. De hacer tal cosa, podríamos provocar una reacción internacional que acabara con la República. Doce consejeros votan a favor de respetar la vida de los presos. Solo tres votan en contra: el de Agricultura, Comunicaciones e Instrucción Pública, los tres comunistas. El Consejo aprueba respetar la vida de los presos. Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las dos menos cuarto de la tarde. En los últimos kilómetros de las carreteras hacia Gijón, las columnas nacionales de carros armados destruyen la débil resistencia que escaseos núcleos rojos aún ofrecían en las carreteras del litoral y en dirección de inquieto al avance de los soldados del general Franco, ignorando la rendición comunicada a las tropas nacionales por la ciudad cuya defensa les había sido encomendada. Mientras tanto, en Chicón, el drama se acercaba a su fin entre el siniestro resplandor de los incendios mandado prender por los cabecillas rojos que huían. Los grandes depósitos de gasolina del puerto, ahora pasto de las llamas, cubren con nubes acres y densas la ciudad mártir, donde las hordas rojas se dan por última vez al saqueo y donde la población, animada por el acercarse de los libertadores, reacciona valientemente. Después de la trágica noche, en el amanecer lluvioso del 21 de octubre, Gijón parecía completamente abandonada y en un estado de lastimosa ruina. Aquí también los dinamiteros dejaron una prueba irrefutable de su barbarie. Todas las iglesias habían sido voladas ya desde el inicio del infame dominio marxista. De templos de gran valor histórico y artístico no quedan más que fachadas destrozadas. Los principales hoteles de la ciudad habían sido ocupados por diferentes confederaciones y sindicatos que habían transformado lujosas habitaciones en establos mundos. Y aquí, por ejemplo, el Hotel Salomé, que lleva en el tejado la inscripción de la Confederación General del Trabajo, mientras que en su interior es un repugnante ejemplo de suciedad. El puerto. Abandonado completamente con montones de carbón sin vigilantes, estaba inmovilizado desde ya hace tiempo porque todos los descargadores y hasta los niños de 12 a 15 años estaban empleados en la construcción de defensas. Los barcos fueron abandonados porque la extremada vigilancia de la flota de Franco no permitía que se hicieran a la mar. Por la tarde del mismo día, a las 16:30, las avanzadillas del coronel Tella entraban en Chicón, seguidas por otros destacamentos, llevando en su cabecera la gloriosa bandera de la vieja España que vuelve triunfalmente a la ciudad liberada. No se trata en estos momentos de eludir responsabilidades, aceptadas quedan ante los hombres y ante la historia las que a nosotros pudieran corresponder. Al aceptarlas, ni siquiera nos detenemos a examinar si el gobierno central pudo o no hacer más de lo que hizo en nuestra ayuda. Asturias no ha sido vencida por el fascismo. Defendió desde el primer momento sola, como pudo, palmo a palmo su territorio ayudó generosamente, y en esto no tiene ningún mérito, a las demás provincias del norte. Cayó luego por agotamiento material de sus hombres y por el desgaste de los que quedaban, así como por la carencia total de material de guerra, pese a todas las afirmaciones que en contrario se hagan. La evacuación fue ordenada después de oír los informes de los jefes militares y con la plena conformidad de los mismos. En este momento, y en prueba de serenidad, no podemos silenciar el dolor que nos produce el hecho de que el ejército asturiano haya sido el único condenado al sacrificio, ya que por la forma en que las tropas estaban situadas y por la forma de ordenar los repliegues, apenas se han podido salvar el 10% de soldados asturianos. Aun siendo para España de igual valor toda sangre en todos sus hijos, no deja por ello de dolernos esta dramática realidad de ver inmolados los mejores cuadros que en Asturias, desde los primeros momentos lucharon contra la subversión facciosa. Hoy nos inclinamos ante nuestros muertos y rendimos fervoroso homenaje a todo aquel ejército que, superando toda clase de inconvenientes morales y materiales, supo resistir hasta el último instante, complaciéndonos en hacer especial mención de nuestros aviadores, para los cuales veríamos con singular agrado que el gobierno de la República Crear un distintivo especial para los que, haciendo honor a su disciplina militar, han permanecido en Asturias hasta que la evacuación fue decretada. Pues, no obstante la notoria inferioridad en que se encontraban, a diario daban pruebas de su heroísmo, poniendo en riesgo su vida, sacrificándola muchas veces en defensa de mujeres y niños víctimas de las armas extranjeras que arrasaban nuestra región. Desaparece el Consejo por desaparición de su territorio y por estimar que la subsistencia de organismos regionales, cuando estas circunstancias se dan, no sirven más que para enquistarse en las propias funciones que incumbe a desarrollar a los órganos del Estado, dificultando su acción en el interior y produciendo lamentables confusiones en el exterior. Antes de su desaparición, nos caben las penosas obligaciones de recoger, encauzar y resolver en lo que podamos. La situación de los asturianos que han llegado a territorio leal. A la clara comprensión del Gobierno de la República, exponemos estas apresuradas consideraciones para que se nos haga la más estricta justicia.